presidente López Obrador lo volvió a hacer y los empresarios también. Escucharon al padre del análisis superior que dijo que había que ponerse de acuerdo, que había que cambiar las cosas. Se hace un poco de memoria, Ciro, durante los últimos días, quizá dentro de las últimas semanas, dije que tenía que haber un nuevo entendimiento entre la iniciativa privada y el gobierno. Que a partir de que no se construye Texcoco hay una caída en la inversión y había esta duda marcada por las calificadoras de ¿se van a respetar los contratos? ¿Se va a respetar la seguridad jurídica? ¿Cuál es la posición real del gobierno hacia la empresa? 9 de cada 10 empleos se generan en iniciativa privada. Es necesario para poder crecer que haya una obsesión, hoy le llamaron, por la inversión privada, por la inversión de las empresas y que cambiaran las cosas. Hoy el presidente López Obrador se reúne con el Consejo Coordinador Empresarial, con el Consejo Mexicano de Negocios, y dicen, vamos a jalar juntos, vamos a hacer de la inversión una obsesión, tenemos que invertir más del 25% del PIB. El Consejo Mexicano de Negocios dice, vamos a meterle 63 mil millones de pesos este año, que es más, 1,000 millones de pesos más que el año pasado. Y se trata de un borrón y cuenta nueva. Se trata de un decir... ¿Tanto así? Sí, la intención que tiene... ¿El padre del análisis superior no está muy ingenuo esta noche? No. El Consejo Coordinador Empresarial... ¿Después de tantos éxitos? Voy a seguir teniendo éxito. Lo que están buscando es crear una oficina como la que existe en Singapur, en Colombia, en el Reino Unido, en Alemania, que haya una oficina del gobierno que resuelva los temas que atoran la inversión. Te voy a poner un ejemplo. ¿Te acuerdas cuando Bartlett estaba furioso porque decía que las empresas que estaban haciendo ductos de gas vivían de las multas y que extorsionaban al gobierno? ¿Alguien les explicó, las empresas, oye, no, nosotros no hemos podido terminar los gasoductos, por ejemplo, el de Carlos Slim, que estaba ya hecho en Estados Unidos, pero no en México, porque de repente tenemos problemas municipales, estatales, de derechos de vía, y ahora lo que crean es una oficina encabezada por Poncho Romo, que se va a dedicar a destrabar ese tipo de cosas. Oye, mi inversión no está jalando porque el presidente municipal de tal lado dice no que le tengo ingenuo, que dar una... David. No soy ingenuo. No ingenuo. Creo que se trata de un borrón y cuenta nueva. Se trata de un intento de borrón y cuenta nueva. Lo voy a dejar. Un intento de borrón y cuenta nueva que va a buscar atraer nuevamente la inversión y reconocer que somos un país de América del Norte, como ya lo reconoció López Obrador, y que es más importante el tratado que ser amigo de los latinoamericanos, y reconocer que un país no funciona si no tiene iniciativa privada y que hay que hacerle la vida más fácil a la empresa. Está bueno, remátala, David. Pero hablando de cosas tristes, mañana se muere la Comisión Reguladora de Energía. Se convierte en una oficina de la Secretaría de Energía o quizá de la Comisión Federal de Electricidad. Mañana Guillermo García Alcocer termina como presidente del organismo y quienes están para sustituirlo, Norma Leticia Campos, que ya les dijo a los trabajadores que ella sabe cuáles son fifís y cuáles no y que su misión es acabar con la reforma energética. Alberto Celestinos, que él dice que su función es ayudar a Pemex. Eso es lo que hay y se acabó. Se acabó la Comisión Reguladora de Energía como un órgano autónomo. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.